Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. No veréis una mierda, ¿vale? Porque hay una niebla que te flipas. O sea, estamos ahora mismo en la cordillera cantábrica. Acabamos de pasar Reynosa y estamos a puntito de salir de Cantabria y entrar en Valencia, ¿vale? Estamos yendo a Córdoba y vamos a conocer a uno de mis primeros suscriptores, un chaval que ha estado ahí desde el primer momento. Y bueno, qué mejor forma de celebrar esos 2000 suscriptores que homenajeando a uno de los principales y uno de los primeros en apoyar el canal. Así que vamos a ver qué nos depara este fastuoso viaje. Me dice producción, jo, vamos bien, ¿no? Y digo, sí, sí, tú tira para abajo, sí, toda España para abajo, tú dale. Bueno, a ver, vuelvo a decir que vamos a pasar por Segovia a comernos un cochinillo, ¿vale? O sea, las cosas como son. Buenos días, amigos, hoy nos hemos levantado con truenos y relámpagos aquí en Córdoba. Es brutal. Vaya a donde vaya, siempre el segundo o tercer día me llueve o me hace malísimo. Yo creo que el mal tiempo lo llevo yo conmigo, ¿sabes? Dices, lo llevas de base. Así que bueno, hoy está lloviendo y hoy es el día. Hoy es el día en que vamos a conocer al señor Roger. Vamos a acercarnos. Y venga, mete ruido. Vamos a acercarnos hasta su pueblo a conocerlo. Y la verdad es que os diré que estoy algo nerviosilla. Dale, 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 mijo. Claro que sí. Claro que sí. Joder, la peña. Pues eso que os contaba. Hoy es el día en el que vamos a conocer a uno de mis primeros suscriptores y de los más fieles. Siempre está ahí comentando, siempre se traga todas las mierdas que hago. O sea, ya te tiene que gustar el contenido que hace una persona para tragarte todos sus vídeos, porque lo normal es, joder, que veas algunos, otros no, de un youtuber. A mí me pasa que igual hay youtubers que tienen ciertas series que me gustan, pero hay otras que no, y esos vídeos no los veo. Y eso es así, yo sé que a la gente le pasa eso. Este chico un día me dijo que le gustaba más, y eso lo veo yo en el ratio de visitas y lo que le gusta a la gente, pues los story times o cuando os cuento algo de mi vida o algo de eso, le gusta mucho más a la gente que los gameplays, ¿vale? Y él me lo dijo, y a él le gusta el tema de los juegos y tal, pero luego en todos los gameplays él comenta, los ve y tal. Digo, joder, es que es fiel, fiel, fiel. Y nada, un día hace tiempo le prometí que algún día nos conoceríamos. Y yo tenía pensado venir a Andalucía pues desde antes de irme a Dubái, luego con el COVID, luego se enrolló la cosa y al final, 2021, hemos conseguido venir. Entre que me mandaron a Dubái, luego vino el COVID y tal, pues se retrasó mogollón el tema. La verdad es que tenía muchas ganas de venir aquí y ya de paso aprovecho. Y nada, estoy un poco nervosa, ¿eh? Son las 9:49 de la mañana, ya hemos desayunado, ¿vale? Hoy no teníamos pensado hacer mucha más cosa que conocer a este chaval y pasar un rato con él, agradable. Luego os enseñaré las cosas que le llevo. Hay cosas que él me ha encargado, pero hay otras cosas que le llevo que él no sabe que le llevo. Y sí, tío, o sea, llamadme gilipollas, pero me hace ilusión conocer a una persona que le gusta las cosas que yo hago. O sea, ¿vosotros sabéis el valor que tiene eso? Y más cuando nadie te dice nunca, oye, has hecho un buen trabajo, oye, esto está muy bien hecho, jamás nadie te dice nada de eso. O sea, y ver que una persona realmente le gusta lo que haces, para mí es chapó. Así que, bueno, nada, voy a relajarme un poquito aquí con mis redes sociales. Por cierto, o sea, otra cosa que os tengo que contar, ¿eh? Mirad qué camisa llevo, en plan me apagan la luz. Dame la luz de fuera, porfa. Mucho mejor, gracias.
Por cierto, mirad qué camisa llevo, ¿eh? O sea, en plan, a mi Miami Beach, o sea, hortera total, es top. Oh, jamás pensé en la vida, cuando me abrí el canal, que iba a llegar el día en el que iba a quedar con una persona, ¿sabes? Que le guste lo que hago, en plan de que no la conoces de antes. No sé, súper extraño. O sea, es una sensación, estoy súper nerviosa, ¿sabes? Es una sensación, es buena la sensación, ¿sabes? Es como una experiencia diferente. Pero, no sé, es como gratificante, ¿sabes? No sé, es... Me gusta. Pues ya hemos llegado y os voy a enseñar las cosas que le he traído, ¿vale? Bueno, me han cargado unas camisetas del... Bueno, una camiseta del Racing, ¿vale? La de este año. La de la equipación oficial. Pero, claro, ¿qué pasaba? Que estaban de promoción. Entonces me han dado dos por el precio de uno. Me llevo también la del año pasado. Yo creo que le va a gustar muchísimo. Y luego me he tomado la licencia de traerle una camiseta del canal. A ver si le mola. Y bueno, también le traigo por aquí unas cartitas de Pokémon. Ya sabéis que hemos estado haciendo aperturas y bueno, pues me he tomado la licencia de traerle unas cartas de Pokémon. No sé si le gustan o no, pero bueno, oye, ahí lo lleva. Así que nada, chicos, la verdad es que estoy bastante, bastante nerviosa, ¿vale? Ya estamos aquí. Hemos venido un poco antes por temas de tráfico y demás, pero... Hacía tiempo que no estaba tan, tan nerviosa por algo, tío, o sea, qué tontería. Pues sí, sí, estoy un poquito nerviosa. Así que, bueno, no sé si vamos a igual a tomarnos algo a algún bar y le decimos que estamos por allí, ¿te parece, producción? Vale, pues nada, vamos para allá. Echando cagalitas. Estoy nerviosa, o sea... Ya ves tú, luego dicen que los youtubers somos, ah, no recuerdo ni cuál, todo fachada. ¡Ya! ¿Habéis desayunado? Estamos nerviosos. Es altísimo. Gracias, santo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Sí, mamá. Sí, yo a ti también. Porque en proporción con la enfermera, la enfermera de la casa, digo, guachada, que hizo súper grande. ¡Ah! Sí. Vale, va. Sí, por eso te hacía yo súper grande. Ya, en plan, yo que sé, Rubius, 1,90. Joder. No, me dirás 1,76. 1,76, mira. Sí, pero me doy 1,60. O sea, no es que digas, bueno, tengo cosas de estas y de tal para regalar. No, esto ha sido exclusivo, pero orgullada mía. Tengo yo una parecida, pero no está hecha en el mismo sitio. Está mejor hecha todavía. Y esta quiero que la abras, porque no la he abierto ni yo. Esta quiero que la abras porque ni yo la he abierto, tal cual la han dado. Primera edición. Primerísima edición. Oh, Dios mío. Oh, my goodness. Además uso mucho el negro. Qué bueno. Primero porque triza un nuevo. Pues me dijo el chico, dime luego, dame un comentario a ver qué tal ha hecho. Y todavía no le he puesto nada porque no lo había visto. La verdad es que mi armario suele cosas negras. Yo también me he visto mucho de negro. Me gusta muchísimo. Una vez me preguntaron, Antonio, ¿por qué siempre viste de negro? Y yo siempre lo hago. Y la verdad es que sí. Luego miré mi armario y digo, visto de negro casi. A mí es que es lo que mejor me sienta porque... Tela, o sea, bueno, y esto me sobraba. Pero que hay de regalarme cosas. Esto me sobraba, ¿vale? Estas son cartas, estas, las de arriba son originales, ¿vale? Son cartas de Pokémon, no sé si te gusta Pokémon o no. Ahora,
desde el ultraluna no vuelvo a jugar, pero bueno. Y las que están dentro de la cama son falsas, ¿vale? Son un taco de falsas y estas son auténticas, ¿vale? Bueno, la verdad es que las chinas también son bastante realistas. Joder. Lo he puesto así porque si no se abría la caja. Me ha liado de puta madre. Esto es resolutivo. Hay tres cartas en cada paquete, ¿vale? ¿En cada paquete? En cada blister. Ah, vale. ¿Vale? No, vale. Ese le subiré, vale. Ese vídeo le subiré dentro de un mes aproximadamente, calculo. El de las originales. Y esas son falsas. Del último, vale. El último que he hecho y también del que subiré el viernes que viene. Que ya está subido, vamos, que se publicará el viernes que viene. Lo tiene ya preparado, ¿no? Está ya... Es que me rayó un huevo, digo. Está ya subido, de hecho. O sea, la caja también me la había quedado. Que sí, sí, sí. Es todo. Está ya subido. Mira. Panel de control. Este es el que se ha subido ayer. Este es el próximo, el del martes. Y este es el del viernes que viene. Ya tengo una deuda contigo, ¿no? No tienes deuda ninguna. Que sí tengo deuda. No tienes deuda ninguna. Más deuda tengo yo contigo, que tú me has apoyado desde el primer minuto. Más me has apoyado tú desde el minuto cero, que todavía me acuerdo el primer comentario que me puso. Me dice en un vídeo, no me acuerdo de qué era. Creo que el primero que vi tú yo fue el de Mortal Kombat. Que aquel tema. Que era malísimo, que tiene como 300.000 visualizaciones, o sea, es brutal. Y es malísimo ese vídeo, que lo grabé cuando empecé a subir vídeos en plan random. Que la culpa la tiene producción, por cierto. Ahora te cuento la historia. Y me puso un comentario y me dice, no te sigo mucho, pero que sepas que me gusta mucho este vídeo que has hecho o algo así. Y a partir de ahí... O sea, todos los vídeos ahí estaban, comentaba, tal, no sé qué. Pero el top one. Top one del canal. Hombre, no sé, porque que te feliciten por algo, la verdad es que te sube la moral un huevo. Sí, sí. Eso es. O sea, en esta vida nadie te... Ni en el trabajo, normalmente, nadie te felicita por nada. Entonces, ver que a alguien le gusta lo que haces, eso es un sueño. A mí me dijeron un día, entrenando... Y me dice, Antonio, digo, ¿qué? Dice, tú, porque todos los ejercicios los llevo todos los días, yo los llevo diferentes. Y me dice, tú, o sea, todos los días de toda la semana te preparas un ejercicio diferente y lo haces tú solo. Y digo, claro, dice, joder, tío, enhorabuena. Así se mejora. Y me entra un subidón de... Digo, joder, la próxima vez dilo delante de todos, que me siento mejor. A few moments later. Vamos a quedar con hambre, no jodas, hombre. Es de todos los flamenquines que hemos comido hasta ahora, el más grande es este, sí. ¿Algo que quieras decir a toda esta gente? Un mensaje esperanzador. Un mensaje de paz en estos tiempos de COVID. Yo diría que se muere la gente imbécil, yo creo que sí. Se ha muerto poca gente, personalmente. Se ha muerto gente buena, más gente buena que gente mala. La verdad es que sí. Sí. Es un buen mensaje. Es un poco así. A la sociedad no le gusta, pero. Es políticamente incorrecto. Eso es. Pero esto es lo que todos pensamos. Sí. La vida no es justa, hay que seguir disfrutando de lo que tenemos. De las pequeñas cosas. De comer. De comer. De echar unas cañas, de disfrutar con los amigos. Como dice mi abuela, quien no come, quien no le gusta comer, es que está enfermo. Vale, yo pienso que el año que viene ya estamos bien. Sí, hombre, sí. Si no, a finales de este año todos. Si no la cagamos mucho, yo creo que se llega, esto se gana. Que sí, joder, si estamos ya todos vacunados. Véase. Yo es que soy... Tú ya estás inmune. Yo puedo ir a las calles haciendo así. Claro. Yo te inmunice, no viene patio, sí, es frixante. Pues nada, tío. La verdad es que ha sido un buen día. Un buen, gran día. Y eso que se lo hemos echado a mediodía, ¿eh? Ya, si ya hemos echado el día entero, acabamos por ahí de haciendo una raid. Pues nada, tío. Un abrazo y ya sabes, tienes casa y tienes de todo allá arriba. Yo creo que tengo el transporte.
Bueno, eso rápidamente. Carné y pa'lante. Y 8 eurucas y media, y esto es ello. Pues nada, chicos, espero de verdad que os haya gustado muchísimo este pedazo de especial de 2000 suscriptores. Si es así, solo si es así, ¡pa! Ya sabéis lo que tenéis que hacer, dadle un buen me gusta a este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal para mucho más. Y como siempre, como no, os esperaremos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.